Hola chicas, hola chicos. Bueno, pues como veis en el título, hoy os traigo un calendario que yo lo compré posteriormente, pero que salió para el Día de la Madre. Y me parece interesantísimo, me pareció genial. Aparte de que me encantan los productos de Rituals en general, casi todos, me pareció una idea muy bonita, con un muy buen precio, porque los productos de Rituals no son baratos, tampoco excesivamente caros para la calidad que tienen. Y cuando se lo vi a Celia, que yo no me había enterado, tengo últimamente muchísimo trabajo de una forma exagerada, que llego a casa a las tantas de la noche, o si me quedo una tarde para hacer papeleo, no acabo antes de las 10 de la noche, acabo agotada mentalmente. Y la verdad es que después no tengo tiempo para nada, entre que llegas, que si la cena, eso, que Juan está intentando asumir todo lo que puede, pues la verdad es que no es fácil. La verdad es que llevar el canal en este momento me está costando más de lo que me costaba antes. Ya os habréis dado cuenta que alguna vez me retraso bastante en subir el vídeo. Y eso que tengo vídeos grabados, pero no ese es el problema. El editarlos, que lleva muchísimo tiempo, pues no me da tiempo, no me da la vida para todo. Bueno, total, que ya lleva aquí ya llevo una semanita y lo cogí después. No sé si lo habrá todavía, si lo hay, os dejo el link abajo, porque realmente es muy interesante. Y vamos a verlo. Yo no lo he abierto, pero yo he visto el de Celia. Ya sabéis, del canal Celiando. Es este. Y la frase que está aquí dice: tómese el tiempo para hacer lo que hace feliz al alma. Genial. Viene así con un cartoncito por detrás que trae los productos que trae la cajita. Aprovechamos la caja de Primor y yo creo que ahí lo veis perfectamente. Bueno, pues viene así y está muy chulo porque para tomarse el tiempo necesitamos un reloj. Y es un reloj de arena precioso que creo que es en cristal. Y tiene 12 cajitas más el reloj. Bien, bueno, pues vamos a empezar uno a uno. Día 1 tenemos aquí este larguito. El día 1, un gel, me encanta, me encantan los geles en espuma de Rituals. He probado, como me gustan tanto, he probado otras más marcas, más baratas, pues Mercadona, Trish Cosmetics y otro que no recuerdo, otra marca que no recuerdo, y no tienen nada que ver, nada que ver. Primero, fallan mucho del spray, cuando a mí los de Rituals jamás me han fallado del spray, en el spray. Segundo, sacan una espuma que es media acuosa y que no te da para nada. Es decir, vas a tener que estar continuamente sacando esa espuma, semi-espuma, semi-agua, y aplicándotela. Con lo cual no te dura absolutamente nada. Cuando tú agitas un poquito y sacas una bola de espuma de estos geles, te llena la mano entera. O sea, esta mano la llena entera, y con lo cual, con un pan, te da para todo el cuerpo. Es genial. Yo esta no la he olido. Es del Ritual of Mer. Yo esta no la he olido. Supongo que aquí no huele, no la he olido, no sé qué tal va, pero imagino que como todas, súper bien. Es el tamaño original, trae 200 mililitros y lo que dice la marca es que llena el alma de luz y de positividad. Bien, ya sabéis que esa es un poco la filosofía de Rituals. Cosmética y artículos de belleza, perfumes, velas y demás, con un cierto ritual espiritual. Bien, vamos con el día 2, que es este. Uy.
Me parece a mí que se va a desmontar todito. Vamos a ir poniéndolo para que no se desmonte todo. Las cajitas también traen una frase, cada una. La número uno era joy, que es alegría. La número dos dice awareness y es conciencia. No es que yo haya aprendido inglés de repente, no. Lo he ido buscando en el traductor, lo he escuchado y, bueno, intento hacerlo lo mejor posible. Y tiene 70 mililitros y es un exfoliante suave corporal. Este no lo conozco tampoco. Es de la gama Ritual of Karma. Ahí tiene un gránulo finito pero potente. Tiene un olor muy muy agradable. Bueno, pues como casi todo lo de Rituals. Bueno, pues este ya lo voy a dejar porque lo voy a utilizar, aprovechando que acabo de acabar el de Cupuasú, que ya sabéis que es el que adoro. Y antes de abrir el otro, que tenía uno pendiente para abrir, pues voy a probar este. Vamos con el número 3 que tenemos aquí. Este, creo que este no necesito ponerlo en el traductor. Me imagino que es gratitud. Gratitude. Trae 100 mililitros. Es también de la gama of Karma. Y es una crema corporal. Bien. Aquí vamos a probarlo todo. Uy, es muy hidratante. Tiene el mismo aroma que el exfoliante. Muy bien, vamos muy muy bien. Pues te haces con unos cuantos productos Rituals, que yo creo que no hay persona a la que no le guste, y a un buen precio. Vamos con el 4, que dice forgiveness y que es perdón. ¿Cuánto sabe la lucha inglés? Ah, este lo conozco. Es también de la gama Rituals of Mer. Trae 70 mililitros. La verdad es que vienen unas tallas muy completitas. Y es un bálsamo de manos para recuperar las manos que están muy secas y dañadas. Yo ya lo usé, me lo dieran en... Había ido a comprar algún gel y la chica que me conoce me dijo, tienes las manos súper secas. Y me dijo, tenemos un bálsamo recuperador para este tipo de problemas. Y va muy bien. Y efectivamente, va genial. Muy bien. Devolvemos el 4. Bueno, era ahí abajo, pero es lo mismo. Y buscamos el 5, que está aquí. Y dice mindfulness, que es consciencia. Yo estas cajitas las veía tan chiquitas que pensaba que eran tallas, estas tallas que llaman tallas lujo, que ni son la talla de viaje ni son la mini talla. Pero no, no. ¡Uy! Una vela. ¡Ja! Me encantan estas velas. Fijaros, tengo una aquí. Creo que son iguales. Sí, la mimosa. Ah, no, esta es la mimosa y esta es de jazmín. ¡Mmm, qué rico huele! La jazmín. Vale, pues me encanta, me gusta mucho. Sí, 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 me está encantando. De momento, vale, ponemos en su sitio. Y vamos con el número 6, que es este de aquí abajo. Cuesta un poquillo. Este pesa muy poquito. Que dice authenticity y que es autenticidad. La verdad que las reflexiones están bien. Y esta sí que es una mini talla, que trae 10 mililitros y que es un serum. Bueno,
para un serum, los 10 mililitros están bien. Es un serum radiante anti-edad. Bien, otra cosa para probar, muy bien. Este me cuesta más ponerlo, así que vamos a poner aquí y aquí, ¿vale? Y vamos a por el 7, que es este de aquí abajo. Y que dice purpose, es decir, propósito. ¿Está bien? Ah, este debe ser un spray. También es de Rituals of Mer. Esta no os dije de que esta era de Rituals of Namaste. Este otra vez de Ritual of Mer. Están metiendo muchas cosas. Y que es un hand perfume, es decir, un perfume para casa, un ambientador. Está muy chulo, está muy bien. Vamos a ver. Como toda la gama of Mer, es un aroma muy suave, pero muy rico, que tiene un cierto toque floral, pero también un cierto toque picante. Está muy rico, muy muy rico. Sí, me encanta. Yo de ambientador no había probado nada. Bueno, ya lo dejamos por aquí arriba y vamos a por el 8. Día 8 aquí, y dice positivit, es decir, positividad. Sí, señor, algo importante. Todas estas cosas es importante tenerlas. ¡Oh, qué chulo! Es un aceite shimmer para cuerpo. Para ahora, para el veranito. Voy a poner así por aquí, queda muy bonito. O en los brazos, o en las piernas, queda súper chulo y muy bien. Es de la gama Of Karma y trae 30 mililitros. No está mal, muy bien. Día 9, aquí abajito. Y dice love, amor. Este no hace falta buscarlo. Es de la gama Of Karma. Trae 50 mililitros. Ya no está mal. Ah, está muy bien. Es un accesum, pero es un gel. Es un gel refrescante para después del sol. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues día 10 dice compassion. Es decir, compasión. Este tampoco necesita traductor. Y es un body milk de también el Ritual of Karma. Y trae 20 mililitros. Estos habían venido también en el calendario de Adviento, de Rituals. Y vinieran dos o tres. Y los he usado todos. Me han gustado mucho. Vamos a ver qué tal huele. También es un olor muy rico. Es que todos los olores de Rituals son súper ricos. Pues esto no coge aquí, así que lo dejamos fuera. Y vamos al número 11, que es este. Lo metemos ahí. Y que dice pasión. Pasión. Hay uno de los... un perfume. Es un agua de perfume. Yo creo que esto es francés. Dice Le Clat. Y es resplandor. Tengo mucha curiosidad. Es muy bonito. ¿Y cuánto trae? 15 mililitros. Que para probar está bien. Porque, bueno, yo la verdad nunca me he tirado por un perfume de los de Ritual. A ver. Es amaderado. Es muy amaderado y huele muy rico. Sí. No sé lo que durará, ya os contaré. Porque también lo voy a usar ya.
Hoy no, porque ya tengo puesto el perfume, pero mañana seguro. Y vamos con el último de las cajitas, que es el número 12, que es una caja grande. Está. Que dice kindness, amabilidad. Y que es otro gel. Es lo que más me gusta. Ah, no. No, no, no. Es un spray de rostro. Es un spray de rostro y de cuerpo antipolución. Yo creo que había probado uno, no estoy segura. Y este también de Off Karma. Este trae 150 mililitros. Bueno, pues oye, genial. Bueno, pues genial. La verdad que el calendario ha estado genial. Bueno, vamos a sacar primero. Qué chulo. Me encantan estas cosas. Y hace mucho tiempo que no tengo un reloj de arena. Pero siempre me gustaron. Viene, claro, muy protegido. Viene encajonadito ahí entre dos plásticos. Y es chulo, es muy bonito. Ahí tenemos el tiempo. Qué guapo es, muy muy chulo. Es la arena es doradita. Y vamos a ponerlo aquí. Pero luego le tengo que buscar un sitio para que no se me rompa. Bueno, pues el calendario ha estado genial. Muy, muy bueno. La verdad que súper bueno. Porque tenemos un gel de baño. Un spray corporal y de rostro. Un perfume. Un body mix. Un aceitito con purpurina dorada para escote y piernas, un gel after sun refrescante para después del sol, un bálsamo de manos recuperador de las manos, un ambientador, un serum radiante antiarrugas. Esto es lo más pequeñito, los demás son unos tamaños muy muy buenos, y este para probar 15 mililitros no está mal de serum. Una crema corporal y un exfoliante corporal. O sea que muy, muy bien. Ah, y la velita. No nos olvidemos de la velita de jazmín. Oye, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Estoy encantada. Porque incluso la pequeñita del serum, pues bueno, no me parece mal. Porque 15 mililitros, creo que eran... No, 10 mililitros. 10 mililitros para probar está bien. Bueno, pues he quedado contentísima. Y deciros que con este calendario me enviaron estos dos regalitos. Uno es un gel, pero específico para hombre, me imagino que por el olor, de tamaño viaje, que trae 50 mililitros. Y luego este set que dice Deep Sleep Set. Es decir, conjunto de sueño profundo. Y que vamos a verlo. Porque no, ni siquiera lo había visto. Trae, creo que un gel. Sí, un gel de una gama que yo no he probado. La Off Jean, que trae 50 mililitros, tamaño viaje. Y este debe ser un body mix. Sí, un body mix de la misma gama de 20 mililitros. O sea, igual a este otro. Así que ya tenemos dos body mix. Bueno, pues genial. La verdad es que os he dejado el precio por aquí. Veis que está súper, súper bien. Y la verdad que estoy muy contenta. Muy contenta de habérmelo cogido. Y bueno, pues es una forma de hacerse con productos Rituals buenos a un bastante buen precio. Bueno, pues chicas, esto era lo que quería compartir con vosotros. Quería destriparlo con vosotros. Y la verdad que llevaba ya más de una semana aquí. Y estaba, varias veces estuve a punto de decir, lo voy a abrir. Y al final dije, no, lo hago con mis chicas. Así que he aguantado. Me merezco un besito. Y bueno, pues espero que hayáis pasado un ratito agradable conmigo. Que hayáis visto cositas interesantes. Y nos vemos ya prontito en el próximo vídeo. Yo ahora voy a seguir grabando. Un besito. Sí. Portaros bien. Chao, chao.